Muy buenas, soy Dani Lobato, estoy aquí con Cristian Leal en un nuevo gameplay comentado aquí en Zero One. Y hoy eres tú, Cristian, el que nos trae la mandanga. Hoy soy yo el que trae la mandanga, sí. Y nunca mejor dicho. Bueno, preséntanos un poquito qué es lo que vamos a ver. Si quieres le damos ya el play y no perdemos tiempo, como veas. Sí, dale. Vale. Pues, bueno, traigo un juego que se llama Paperman Adventure Delivered, en el que básicamente somos una carta que esto, si quieres, puedes pasarlo porque un poquito, porque es el video presentación un poco de lo que pasa. Tampoco he grabado mucho, así que bueno. Bueno, la historia cuenta de que un dragón que quiere la riqueza se da cuenta de que en la oficina de correos hay cartas de oro y las quiere todas. Entonces, ¿qué hace? Roba la sucursal de correos, y nuestro deber es, con Paperman, intentar dar caza a este dragón y conseguir esas cartas de oro que ha robado para devolverlas. ¿Pero el prota que es un azucarillo o...? El prota es que... A ver, en total manejamos a 4 personajes, ¿vale? Bien. Bueno, aunque el principal es Paperman, que es el que has visto ahí la sombra, y este que está moviendo en pantalla. Este es Paperman, ¿vale? Bueno, es un plataforma de ir consiguiendo diferentes objetos, pero como puedes ver, parece un juego... literalmente de hace 20 años. Bueno, pero el no me desagrada la estética, ¿no? Bueno. Pero, mira, espérate, aquí vas a ver, aquí te están explicando un poco el tutorial con cartelitos, ¿vale? Sí. De que lances la carta y te transportes, ¿vale? Esto hasta que lo cacé, porque este gameplay está un poco grabado después de coger dinámica y porque el otro vídeo al final se me borró. Estuve como 10 minutos intentando llegar a esa barca, ¿vale? De lo ¿Pero mal que está. ¿Porque no se habían explicado o qué? Porque no se habían explicado bien y porque el control es terrible. O sea, el muñeco se mueve terrible, la cámara se mueve aún peor. Y una vez que tienes como medio orientada la cámara para lanzar la carta y poder ir, se movía todo. Ah, porque el juego lo has probado en Steam con el mando de Xbox. No, esto es en Play 5. Esto es en Play 5, en Play 5. Es en Play 5 y tal. Bueno, y lo que tenemos que ir es ir recolectando cosas por el mapa. Aquí pausé para ver algo. Y vamos recolectando cosas. Como he dicho, ahora vamos a verlo. Manejamos a 4 personajes. Que, si no me equivoco, bueno, cada personaje que manejamos tiene sus en diferentes zonas del mapa. Tiene como su propia zona para hacer cosas. Como por ejemplo aquí, que es abrir unas puertas, tienes que manejar los 4 para llegar a un punto y manejar algo, ¿vale? En estos buzones cambiamos de personaje, ¿vale? Que somos una carta rápida, como un pergamino, un paquete y una carta, ¿vale? Cada uno tiene el paquete, por ejemplo, tiene como fuerza sobrehumana y puede mover cosas. Bueno, para que veas aquí un poco, el juego te dice agarra y tira para atrás, y como puedes comprobar, la caja no se mueve para atrás, ¿vale? O se mueve lento. Entonces, desesperado, creo que aquí cambié un poco la cámara para ver qué estaba haciendo mal. ¿Ves? No se mueve mi muñeco. Y probando diferentes cosas, ¿vale? O sea, yo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Pero es esto. Y la cosa es que la forma en la que tiene también de cambiar de personaje es que te obliga directamente a ir al buzón. No tienes un botón o algo que te diga voy a darle al botón, cambio de personaje y hago estas cosas muy rápidas. Lo que te obliga a ir al buzón, lo que hace que toda la dinámica, toda la acción que tengas del juego se pierda un poco, porque a lo mejor tú dices, buah, mira, llega esta parte que es de otro personaje, pero tengo que volver al buzón que tenía antes, cambiar de personaje, aquí he muerto. Porque ahora hablaré un poco del sistema de combate, porque es un poco también de aquella manera. Lo que decía, tienes que cambiar en los buzones, que también sirven como puntos de control y zonas de resurrección, pero
tienes que llegar a ellos para poder cambiar de muñeco. Entonces, tú llegas a una zona, a lo mejor te has recorrido, has subido a una cima de algo para conseguir algo, y justo arriba te pone, esta parte es para este muñeco. Y ahí, normalmente, tú puedes tocar un botón y a lo mejor decir, cambio a este personaje y sigo avanzando. No, aquí lo que te hacen es, tienes que volver atrás, irte al buzón, cambiar de muñeco y volver otra vez para arriba. Entonces, como que corta un poco el... Dime, dime. Que por lo que veo, la mecánica de las fases, llegas a una zona en la que hay una puerta que hay que desbloquear, y es consiguiendo coleccionables y resolviendo ese pequeño puzzle, entiendo, ¿no? Sí, lo que no sé es realmente para qué sirven los coleccionables. Yo creo que son como pequeños incentivos que ponen el mapa para ir por las diferentes zonas. Pero mira, por ejemplo, aquí una cámara estática en una zona de saltos en la que de repente la cámara ha cambiado. Ya. En mitad de un salto. O sea, imagínate tú estar diciendo, bueno, voy a saltar y de repente cambia la cámara y caes y otra vez a empezar. O sea, creo que como, bueno, en fin, cosas que pasan en el juego, pero creo que como dinámica y como mecánica no está realmente bien conseguida, porque consigue empeorar la experiencia del jugador. O sea, porque va variando la cámara todo el rato, en saltos, en momentos de estos. O sea, está todo el rato como súper perdido, y cuando la quieres mover, de repente se cambia por algo y otra vez perdido. Un poco raro eso. O sea, luego el salto tampoco está muy bien. O sea, esto no es culpa del mando o demás. O sea, tú le das al salto y cuando le da un poco la gana, hace un salto más grande, hace un salto más pequeño. O sea, no. Aquí me atascaste, Sí, aquí me atasqué. Pero creo, no sé cómo lo conseguí, la verdad. Ah, bueno, porque al final conseguí subir ahí. Pero es esto lo que digo, como que no está muy bien implementada algunas cosas que hacen que a lo mejor la experiencia sea peor. Quiero decir, como el salto, a lo mejor llegan momentos en los que los saltos te frustran porque dices, madre mía, estoy siguiendo las instrucciones que me ponen en pantalla de saltar, mantener pulsado. Sobre todo lo vamos a ver después con otro personaje, que es el pergamino, que tiene la capacidad, como en ráfagas de viento, manejar, saltar y cómo subir, ¿vale? Entonces te dice, mantén pulsado el botón. Lo mantienes pulsado y el muñeco hace así, pero es que no consigue, y a lo mejor se suelta o cualquier cosa, entonces complica mucho la experiencia. Y luego, el movimiento del muñeco es muy ortopédico. O sea, te quiero decir, estar ya un poco acostumbrado a las plataformas que se ven hoy en día, del movimiento que tiene, que es un poco más dinámico, más intuitivo, y que te permite hacer muchas cosas, aquí al manejar a los diferentes muñecos, como que la cosa se complica un poco. Por ejemplo, aquí no es que esté parado, ¿vale? No está parado el juego, ¿vale? Es que llevo como media hora intentando pulsar la X para que me coja el muñeco, ¿vale? Y te digo que aquí se acaba el gameplay. No, bueno, es un poco lo que ha habido, ¿vale? Aparte, porque la Play no permite grabar en un formato que se pueda ver, sino que hay otra forma y no sé qué pasa a la hora de convertirlo. Pero bueno, no hace falta ver mucho más para ver lo que es el juego, lo que iba diciendo. Por ejemplo, aquí vemos el combate, igual contra estos mini dragones y demás, que a la hora de golpear, como que, no sé cómo decirte, pero como que hay algo de un poco de lag, porque tú golpeas, parece que le has dado al muñeco, pero no, te han dado ellos a ti. O sea, y cada uno de los muñecos que manejas son diferentes. Por ejemplo, para combatir, el mejor es el paquete, porque tiene como más fuerza. Para huir de ellos, hay la carta express que no se ha visto en el gameplay, una carta que corre mucho, que esa es otra cosa igual. Te dice, llega a este punto y tienes que pulsar un botón en el cual la carta empieza a correr y hasta que tú no la pulsas no para. Y todo eso, ¿sabes en qué lugar lo han hecho? En una zona de agua. Así, ¿no? En una zona de agua. Que nada más que sales de la zona, te ahogas. Entonces, son cosas que me han ido frustrando poco a poco a lo largo de la partida y que han hecho que la experiencia sea un poco complicada, la verdad. Porque yo al principio, cuando lo vi, dije, ah, bueno, un plataformas clasicote, así, no sé, pero después ya de ver cómo
cómo manejan el rollo de las cámaras, el movimiento que tienen los muñecos y que los controles o los movimientos que hacen no están del todo bien integrados. Sí, y cuesta mucho a la hora de como de posicionarte, me ha costado mucho y es un juego que creo que podría tener algo más, pero es que al final terminas por frustrarte y no querer seguir. Vamos, que esto no lo recomiendas. Lo has traído para que huyamos. Sí, sí, literalmente. O sea, es que es un juego que no recomendaría. O sea, porque es que tiene muchas cosas que aún hay que pulir. Sobre todo quiero decir, por ejemplo, aquí que volvemos a ver la parte del salto, quiero decir, es que si tu juego es un juego de plataformas, lo que no te puede fallar es un salto. Porque en muchos sentidos el salto es la mecánica principal del juego. Saltar, intentar y demás. Pero es que aquí, como que el muñeco no salta más de lo que debe o a veces pulsa si no sabe saltar. Entonces es algo realmente complicado. Y he dicho, voy a traerlo para que la gente que diga, voy a probarlo, no lo pruebe. Ya, es que con estas mecánicas que tan mal implementadas que comentas, con estos fallos a nivel de lo que son controles y de cámara, el juego tiene un modo cooperativo para 4 jugadores. Tiene que ser un caos absoluto. O sea, menos mal que no lo hemos probado o no lo podemos probar, porque imagínate eso con los 4. O sea, y lo que no sé es si, me imagino que si es con 4, cada uno tendrá su pantalla para hacer sus propias... Que lo mismo esto que he criticado antes, de que los muñecos tienes que ir al buzón para cambiarlos, a lo mejor en el single player sí que es un coñazo porque es el tema de jugar solo, pero a lo mejor con los 4 y cada uno con su carta no es tan coñazo porque cada uno puede hacer sus cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Pero claro, sí. Si esto lo haces para el single player, queda como muy mal porque haces que el jugador como que tenga que volver para atrás, elegir muñeco, volver otra vez, hacer la cosa. Entonces es muy complicado. Y lo que te digo es que los controles terminaron por matarme, porque que no me reconozco un salto o un ataque, no lo de haciendo yo te lo digo, me genera un poco de complicado todo. Pues es una pena, porque visualmente no se ve mal. Es decir, que... No, o sea visualmente no se ve mal. No se ve mal. Es un juego, pues yo qué sé, con sus cositas de graciosetas, de cómo están hechos los muñecos y demás. Pero es que es eso, es que a la hora de manejar a cada muñeco, todo se complica por los controles, porque es lo que te digo, la carta corre mucho, el otro golpea. Entonces, como que cuando te acostumbras a uno, te dicen que cambies a otro y llegas a una zona de combate y es, joder, tenía que haber llegado aquí con el otro, lo que es. Entonces, todo muy complicado. Pues, por mí no vamos a sufrir más, entonces. No, yo creo que ya está todo dicho. O sea, si a la gente le gusta este tipo de juegos... con controles súper clásicos, porque al final son controles muy clásicos y que se han jugado toda la vida, pero ya en la época que estamos, en los años que estamos, que en un plataformas un control esté tan, tan defectuoso, es un poco complicado, la verdad. Pues, lo dicho, una auténtica pena, porque al menos sobre el papel, lo que digo, sobre todo a nivel de arte y tal, y lo que tú dices, una propuesta... más ligera de un plataforma de corte clásico que se queda así un poco a medio gas. Hay propuestas mucho más interesantes y más completas. Por ejemplo, el año pasado, el último Bob Esponja. Un juego que pasó más o menos desapercibido, pero que está bastante bien. Por citar así alguno reciente, los Yokaraiki, estos, los del pájaro y el lagarto, camaleón, están bastante bien también. Vamos, ¿qué propuestas hay, tanto de grandes marcas como puede ser un Mario o un Sonic como juegos más independientes? Y bueno, este pues se va a quedar en el olvido. Una pena. Una pena. Pero bueno, pues nada, lo vamos a dejar entonces por aquí. No queremos hacerte sufrir mucho más ni revivir estos recuerdos. Así que nada, a ver, habrá que pensar a ver cuál es el siguiente gameplay que traemos, a ver si mejora un poco el nivel. Esperemos un poquito.
Pues nada más, muchísimas gracias. Un placer, Cristian, como siempre. Como siempre. Y a vosotros, pues lo mismo siempre. Si os ha gustado el vídeo, compartir, comentar, dale a like para ver ese feedback y ver qué cositas podemos ir mejorando, qué cositas podemos ir trayendo. Y nada, un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.